estamos de vuelta en Cantabria por la mañana acompañándoles en esta jornada de miércoles recta final del programa y seguro que muchos de ustedes ya estaban esperando esta entrevista porque ayer les avanzábamos que iba a estar con nosotros el concejal de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Santander para darnos todos los detalles de esta nueva edición que ya ha empezado de La Noche es Joven y para ello contamos también con la bailarina Sofía Valencia que gracias a ella y a través de ella vamos conociendo cada una de las actividades, sobre todo las que van relacionadas con el baile y que imparte Sofía Palencia. Muy buenos Hola, días. Hola, buenos días. Daniel Portilla, muy buenos días, que te había presentado, pero no te había dado la bienvenida a Cantabria por la mañana. Y para esta entrevista, como siempre, dirigida por nuestro compañero José Luis Callejo. Muy buenos días. Muy buenos días, Lucía. Ya estamos, presentaciones oficiales hechas. Daniel, estamos deseando conocer cada una de las actividades que engloba esta nueva edición de La Noche es Joven, un programa que comentaba ayer José Luis ya va por su 34 edición, si no 39, 39ª edición. Pero es un programa que ¿cómo nace? Bueno, pues es, efectivamente es la 39 edición, son dos al año, con lo cual dentro de poco vamos a hacer 20 años y este programa nace pues hace pues eso, casi 20 años. Pues por motivos de necesidad. Yo creo que había que hacer que los jóvenes de nuestra ciudad pues tuvieran cómo ocupar su tiempo libre de una manera pues diferente. Hay que recordar que hace 20 años el ocio que había pues no era el más saludable de los que podía haber. Había muchos problemas pues con el alcohol, que aún hoy sigue habiendo algún problema con el alcohol, no como antes, pero sobre todo había un problema de drogas entre la juventud, sobre todo por el desconocimiento, y nace este programa de ocio alternativo que se financia, como bien sabéis, con el Programa Nacional de Drogas del Gobierno de España. Para esta nueva edición, ¿qué nos espera por delante? No sé por dónde queréis que empecemos, os lo digo pues a los por ejemplo, por esas noches del Cabildo, que ya han inaugurado esta 39ª edición de La Noche es Joven, el pasado fin de semana concretamente, lo presentaban en rueda de prensa hace unas semanas, Daniel nos acompaña hoy y nos va a contar por qué yo sé que está él muy contento y satisfecho, porque cada vez es mayor la oferta de actividades, tantas que comentábamos ahora, no me preguntéis por todas, porque todas me las sé. Claro que se las... Tenemos que decir que le dejamos. Claro que se las sabe. Para hacer ese repaso. Claro que se las sabe, efectivamente. No dice, pero no me preguntéis, que igual hay alguna que me patina. Digo, no te vamos a hacer eso. No, porque son tantísimas, la oferta es tan amplia, porque se pretende fundamentalmente, él decía, hace ya 20 años que arranca esta iniciativa, como sabemos, ha ido evolucionando el ocio nocturno, el ocio joven, el entretenimiento, el tiempo libre ha ido evolucionando, ya no solamente es joven, porque también ha cambiado ese concepto, ¿verdad, Daniel? Y se trata de qué, de ofrecer y de brindar actividades, pues casi para todos los públicos. Evidentemente, estamos viendo la imagen, hay unos rangos de edad, hay unos límites de edad. Lo que ocurre es que hoy por hoy vemos también que esa oferta de actividades se traslada también a los centros cívicos, a los centros de mayores, porque ya también ha cambiado ese concepto del que hablaremos ahora. Me parece muy, muy interesante. Sofía nos trae siempre esos talleres de Twerk que resultan tan novedosos, tan revolucionarios por otro lado, y que vienen a poner encima de la mesa bueno, pues la necesidad, claro que sí, de acercar. Decir además que La Noche es Joven hace mucho caso a la demanda de la gente joven. Sí, porque hacen unas encuestas, que esto no sé si lo comentamos alguna vez. Lo hemos comentado contigo alguna vez. Hacen unas encuestas de satisfacción y en sugerencias la gente lo utiliza para pedir cosas y en otras ediciones futuras a veces las usan, o sea, muchas veces. Entonces, realmente las actividades que hay son actividades que están de moda, actividades que demandan los jóvenes, y es que al final cada vez hay más gente. Yo creo que en todos los talleres hay un montón de gente. Hombre, yo creo que sí que hacemos una buena labor de recogida de datos, no solo valorando cada taller o cada actividad que se hace, sino también recogiendo, como bien decía Sofía, esas sugerencias de los jóvenes, pero no solo lo hacemos durante la programación de La Noche es Joven, lo hacemos durante todo el año. Y la Concejalía de Juventud desde el Espacio Joven, tengo que agradecer también el trabajo de, por supuesto, de nuestros funcionarios y del técnico Luis Ruiz, de todo el equipo, porque al final hacemos, lo hablaba hoy con uno de ellos, hacemos una gran familia y hay que agradecer esa labor y esa recogida de datos sobre todo y empaparse de los gustos de la gente joven que son los que proponen y nosotros somos los que ponemos a su disposición no solo las instalaciones que también sino también los recursos en este caso de la Concejalía de Juventud para programar
todas esas actividades que, pues, que son una realidad, ¿no? Empezamos hace 20 años con 10 talleres y ahora pues, tenemos 47 talleres, 8 noches diferentes. En fin, yo creo que es una gran diferentes alternativa. Localizaciones también, discúlpame, ¿no? Diferentes localizaciones que cada vez son es más amplia, ¿no? Efectivamente. La red, por decirlo de alguna manera. Efectivamente. Nosotros también lo que queríamos hacer era disponer de espacios diferentes, de espacios nuevos o que la gente conoce durante el día, ponerlos a disposición de los jóvenes y ponerlos pues para que su uso sea otro diferente. Hemos hecho talleres en la estación de Adif, visitamos museos por la noche, incluso algún museo, el Museo Marítimo del Cantábrico, le tenemos que visitar con una linterna, que yo creo que es una cosa pues, una distinta, ¿no? De hecho, el pasado fin de semana, comentas, Daniel, el sacar los espacios a la calle, hacer actividades distintas. Y este pasado fin de semana, precisamente ayer, veíamos y vamos a volver a ver hoy las imágenes de nuestra compañera Sofía Palencia en esos talleres que sacamos a la calle, que sacasteis a la calle, que comentábamos que lo hacíais por primera vez, además. Era una manera distinta de conocer el Cabildo, en este caso. Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido la mala suerte de escoger el fin de semana que más ha llovido desde todo el año, ¿no? Pero aún así, en concreto, esos talleres han sido un éxito. Sí. La verdad es que en total, de todos los talleres que ha habido en este fin de semana en el Cabildo, que queríamos pues, hacer a la gente ver que en el Cabildo se pueden hacer actividades, que pueden ir al Cabildo la gente joven sin ningún problema y que podemos abrir el Cabildo a todos los jóvenes por la noche, no solo por el día. Y yo creo que esos 900 jóvenes que han participado este fin de semana... Es una barbaridad, 900 sí, sí. Jóvenes. Sí, la verdad es que es un éxito y como he dicho antes, tengo que agradecer la implicación, porque no es fácil que los trabajadores estén todos, porque no estaba dispuesto que fueran uno o dos trabajadores del espacio joven a ver la actividad pues nocturna, pero estaban todos los trabajadores implicados y la verdad que así da gusto trabajar y le hacen el trabajo de los políticos, pues muchísimo. Pues ya te das cuenta que aunque el tiempo efectivamente no nos acompañara, efectivamente la acogida ha sido, bueno, todo un éxito, como estamos convencidos también que será la siguiente. Estamos viendo ya imágenes de ediciones anteriores, ¿verdad, Lucía? Ediciones anteriores de La Noche es Joven, que siempre ha contado con un grandísimo respaldo por parte, bueno, pues de este colectivo, de esos jóvenes que, bueno, pues van creciendo y algunos evidentemente ya no van a poder seguir porque hay una limitación, un límite de edad. José Luis, perdona que te interrumpa, Daniel, importante el decir a qué edades está dirigida La Noche es Joven. Bueno, pues La Noche es Joven está dirigida entre los 15 y 30 años. Hay que recordar que todo es gratuito para favorecer esa accesibilidad a los talleres de todas las personas, aunque sí que es verdad que ampliamos el rango de edad pues cuando queda alguna plaza libre, dejamos participar a gente de hasta 35 años, con lo cual me puedo incluir todavía en algún taller. El teatro estará presente también en esta nueva edición, esa 39ª edición, así como también algo muy muy interesante que son todos estos, esas actividades relacionadas con los juegos de mesa, de rol y videojuegos, por ejemplo, que serán los próximos 7 y 8 de diciembre durante ese puente, efectivamente el puente de la Constitución y demás. El Minas Tirith Night en el Palacio de Exposiciones y Congresos, es decir, que también llegará hasta allí La Noche es Joven. Sí, yo quiero agradecer la labor de la Asociación Ciudadela Tirith, que es quien ha organizado otros años este evento, pero pasa que lo que ocurre es que este evento va creciendo y cada vez tiene más empaque y esta vez nos han pedido pues, que el Ayuntamiento sea un poco coorganizador de ese evento tan importante que llegó a tener una edición nacional y que vino gente pues, de toda España a disfrutar de los juegos de rol, que lejos de esa imagen que tiene la gente de los juegos de rol, hay que decir pues, que son un juego como cualquier otro, que allí se va a aprender a jugar a juegos de mesa, se va a aprender a jugar al rol. Y que todo se lleva a un... bueno, se saca de contexto, pues pierde su sentido, ¿no? Efectivamente. Algo muy interesante también, hablabas antes del Museo del Marítimo del Cantábrico, sí. También el Planetario, una noche musical, una maratón de fútbol 5 y también la Mansión de las Sensaciones, que tendrá lugar en el Palacio de la Magdalena. Cuéntanos esto porque parece así como... Pues es que me has ido a preguntar justo. Estabas buscando la que no se sabía. No, que sí me la sé, pero lo que pasa es que las sensaciones, sí. Lo que pasa es que no se puede contar al detalle porque entonces... Ah, eso le encanta. No, es que eso le encanta, esas preguntas. Es que es súper interesante, me parece tan atractivo. Ya, pues vete. Que yo, aunque tenga 36, podré ir o no. Claro. Vienes conmigo, porque yo voy a hacer la visita, te vienes por allí.
y puedes ver en cada sala, se va a ver pues una cosa diferente. No, si no lo ibas a contar, no lo cuentes. Pero no habrá, no, pero ¿cómo suena la mención de las sensaciones? ¿Cómo suena de bien, verdad? La verdad es que es en el Palacio de la Magdalena, que es un entorno ideal para hacer actividades por la noche, para los jóvenes. Hay que recordar que tenemos el récord de entrada de público en el Palacio de la Magdalena cuando hicimos el Survival Zombie. Eso es. Luego la mansión de las sensaciones, pues en una sala vas a encontrar música, en otra sala vas a encontrar algo para qué desarrollar guay el gusto. Bueno, de alguna manera, Daniel, se trata también, tú como concejal de cultura, de educación y juventud, se trata también de acercar a esta población más joven, que a veces es cierto que de una manera, yo creo que un tanto despectiva y desde el desconocimiento, bueno, pues se tacha de que no conocen los espacios, de que no participan, de que no acuden a las salas o que... Bueno, pues es una manera también de combinar y conjugar diferentes ámbitos de la ciudad, ámbitos muy polivalentes como es el Palacio de la Magdalena, que acoge desde congresos, desde festivales, el Cabildo que decíamos, sé que habéis hecho también cosas en Pronillo, habéis hecho cantidad de cosas y se trata de, bueno, pues de tener, en primer lugar, viva la ciudad, yo creo, y también de ofrecer desde una estética diferente y también desde un planteamiento, pues sí, novedoso, ¿no? Porque muchas veces se ofertan actividades, no vamos a engañarnos, se ofertan actividades sin más, es decir, aquí hay enjundia, es decir, se preparan, se programan, y yo creo que eso se percibe, de ahí la respuesta, ¿no te parece? Sí, tiene una respuesta increíble, todo. De hecho, cada año, cada edición tiene mejor acogida, si cabe, ¿no, Daniel? Hombre, cada edición va teniendo cada vez más usuarios, lo que pasa es que ya es difícil levantar los datos. Por ejemplo, revisaba antes de venir a la entrevista, revisaba un poquitín los datos de participación y en la última edición hay 100 personas más que en la anterior, pero es que es muy difícil cuando ya llegas a 4.000 jóvenes. Teniendo en cuenta que el joven es muy exigente. Sí, la gente joven, eso es cierto. El público joven es muy exigente porque es muy conocedor, compara, tiene un acceso inmediato a redes sociales, a todo este ámbito y mundo tecnológico. Entonces, tenéis que sentiros muy, muy orgullosos. Uh-huh. Yo quiero felicitaros porque ciertamente, sí, además tú estás reconociendo el trabajo de un equipo, de los técnicos que tienes ahí. Mucho son 20 años trabajando, detrás, efectivamente, muchísimo. Son 20 años ahí trabajando. Yo quiero felicitaros porque ciertamente los datos son los que cantan al final. Yo os agradezco las palabras, pero sí que es verdad que lleva muchísimo trabajo, sobre todo para coordinar horarios, espacios, sí, para poder hacer incluso dar participación a la gente, porque la noche es joven. Hay que decir que los talleres pues no los hacemos nosotros desde el espacio joven, y Sofía es un ejemplo de ello. Implicamos sobre todo a la gente joven. Sofía ya está consolidadísima, pero nosotros... Es un más dentro muchas, de la noche es joven. Muchas veces lo que hacemos es dar esa oportunidad a los jóvenes que están... A que se empezando. Relevo, ¿verdad? O sea, que han participado plenamente, sí, y que ahora... Y para que ellos puedan también empezar una carrera profesional y abrir un poco el campo hacia otro público, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso es una labor que estamos haciendo y no porque lo hagamos nosotros, no lo voy a dejar de decir. Yo creo que lo estamos haciendo bien y hay que felicitar al técnico de juventud y a todo el equipo del espacio. Bueno, a todos vosotros, efectivamente, a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento en definitiva y al equipo de nuestra alcaldesa Gemma Igual, que evidentemente, porque yo sé que ella es una persona siempre muy cercana y muy próxima a este tipo de iniciativas, que en nuestro caso, además, Sofía lo sabemos bien, siempre ha respaldado y apoyado a veces las cosas más insospechadas, acciones urbanas en la calle, bueno, pues recuerdo en una ocasión, bueno, pues hace ya, pues cuando se celebró el centenario del Palacio de la Magdalena, hace 6 años, ¿no?, en 2012, y de hecho, bueno, pues rápidamente se le planteó hacer en el Palacio de la Magdalena pues un espectáculo que reprodujera las diferentes etapas que ha vivido el Palacio de la Magdalena, que ha sido desde, bueno, pues ha sido albergado no solamente hoy la sede de la UIN, sino, bueno, pues es residencia real, efectivamente, durante la Guerra Civil, bueno, ha tenido diferentes usos. Se representó todo bajo la forma de un espectáculo, que terminó con pirotecnia, y al día siguiente se celebró con asistencia del alcalde entonces, de Íñigo de la Serna, el que después fuera ministro, un desfile, que asistieron más de 2.000 personas, un desfile que conmemoraba ese centenario del Palacio de la Magdalena y también el 50 aniversario de una firma, y concretamente santanderina, bueno, pues que representa el comercio. Del Ayuntamiento de Santander. Eso es, Lucio Rezuelo. Y que, en definitiva, se trata de llevar a la calle
Es que son muchas las iniciativas que con Gema, igual cuando era concejala de turismo. Sí, lo hablábamos, por ejemplo, recientemente. Lo hablábamos recientemente en ese desfile del Hotel Real a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, con ella, y decía, son tantas cosas, José Luis, claro, ¿no? Entonces ella siempre lo ha respaldado y es una persona muy visionaria en ese sentido y es consciente de dónde está la realidad, dónde está la gente joven. Y yo, si me permitís, sí que querría dejar constancia de que Gema apoya todas estas iniciativas de la Concejalía de Juventud y no en vano vamos a tener el presupuesto mayor de la historia de la Concejalía de Juventud del próximo año, y eso es gracias a que Gema pues también quiere apoyar y quiere dar visibilidad. Somos a todo conscientes, lo que hacemos. Lo sabemos y lo hemos comprobado. Sí, sí, es Daniel, se nos va acabando joven. El tiempo, pero yo creo que muchos de los espectadores, que quizá ya no sean tan jóvenes, pero seguro que tienen jóvenes a su alrededor, ¿qué es lo que hay que hacer para participar en esta edición de La Noche es Joven? Bueno, pues para participar en esta edición basta con ir al taller en el que quieras participar, y si hay plaza, que normalmente hay, porque hay muchos talleres a la vez, pueden participar, no hay que hacer nada extraño. Sí que es verdad que hay algún taller en los que se necesita reservar la inscripción, que serían los juegos de escape, que básicamente está ya completo. Completo, porque tenemos que decir que hay muchos de ellos que ya están completos, por lo que quizá lo mejor es que se metan en la página web, ¿no? Eso es, en juventudsantander.es, y allí van a ver toda la información muchísimo más detallada y muchísimo más completa. Y que busquen este programa, que lo busquen, este programa que tengo yo y que estamos ahora visionando en pantalla, que podemos encontrar, bueno, pues en infinidad de lugares de referencia. Además, lo vemos siempre en la ciudad, lo vemos en el circuito de Marquesinas, es decir, el programa Siempre la Noche es Joven es muy, muy esperado, y fundamentalmente esas actividades tan dinámicas como las de Sofía. Y si que no, generan, las redes sociales también, que por supuesto, por supuesto, que es juventudsantander.es y en ociojoven@santander.es. Vas a venir a uno de mis talleres, ¿no? Ya fue Charo, ¿no? ¿Quién fue? Una vez. Sí, pero no, pero no, no, no. Se va a apuntar a todo porque se ha apoyado. Has visto que he hecho bien los deberes. Daniel Bordilla, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana, y como comentaba José Luis, enhorabuena a todo el equipo por esta manera, por este programa de ocio alternativo para todos esos jóvenes de la ciudad. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición. Volverás a hacer balance, que yo creo que vamos a mejorar todavía esos números. Sí, cuando queráis. Sofía, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos una semana más, y gracias a ti hemos ido conociendo, que lo sepas, todas esas talleres, todas esas actividades y, cómo no, las que respectan al baile. Ya le hemos emplazado a que cuando terminen, porque volverá en diciembre, porque está 39ª edición, y que ya nos cuente que está preparando para ese aniversario. Para seguramente, especial, seguramente, pues ya estás emplazado, después de los puentes, que termina la noche es joven, te vienes, ¿ok? Muy bien. José Luis Callejo, muchísimas gracias. El martes que viene aquí te estaremos todos esperando. Y seguimos en comunicación. Y a todos ustedes les espero antes, mañana, mañana no, que se me olvidaba, que mañana es fiesta. Pero yo no hago puente. En Cantabria por la mañana no hacemos puente. Que vean Cantabria por la mañana. El viernes, a partir de las 12:30, les estaré esperando aquí en Cantabria por la mañana. Disfruten de la fiesta mañana.